Muerto. El hijo de ambos, Telémaco, era un niño cuando su padre se fue a luchar a Troya, y ahora ya es un hombre. Ay, con los mortales, le echan la culpa de todos los dioses, pues dicen de que nosotros proceden la desgracia, cuando ellos mismos, con sus propias locuras, son los que nos ocasionan, aún oponiéndose a su propio destino. Oh, padre Zeus, a mí se me desgarra el corazón por el valeroso Ulises, desventurado, que todavía es lejos de los suyos, sufre pesares en una isla batida por las olas, donde tiene su morada una diosa, la hija del primer Ariadne, que aguanta el sol o las enormes columnas que mantienen a distancia la tierra y el cielo. Su hija detiene al infeliz, que se lamenta, y una y otra vez lo merece con súbitas y malas palabras para que se olvide de Ítaca. Por su parte, Ulises, que anhela incluso el ver el humo que se levanta, siente deseos de morir. Ni con eso se le conmueve el corazón, es que no te era querido Ulises cuando tú no te ofrecías a las víctimas que sacrificaban junto a los objetivos de la lluviosa Troya. Porque se están contra las diosas que se acuestan con hombres sin reparo. Así como la aurora de Ratorio, tanto se enfadaron con ellas que mandaron a la diosa Artemisa, que lo mató acribillándolo con su suave flecha. Igualmente, cuando Demeter, cediendo a su pasión, compartió su amor y su lecho con Jasón. No tardó en enterarse Zeus, que lo mató con un fulgente rayo. Y ahora se enfadan conmigo los dioses porque convive con un hombre, puesto que es imposible esquivar el destino de Zeus, que se vaya Ulises, ya que él me lo manda y me lo ordena. Despídele ahora sí, y evita la cólera de Zeus. No sea que te guarde rencor y sea luego de lo contigo. En este lugar tan atrasado, hay más belleza que la próspera España. Con razón la llaman afortunada. ¿Quién es? ¿Qué hago? Parece un extranjero, pero no parece malo. Me quedaré por aquí. ¿Quién eres? Nunca he visto una joven tan bella. Mi nombre es Capitán Gonzalo de Castillo. Mi nombre es Comandante de Nosotros. Soy el hijo de Nadastis, del reino de Taborra. Tu belleza me ha dejado paralizado. Y eres como una cosa. Siento algo dentro que no puedo explicar. Poderoso como el amor y como la muerte. Yo que te lo merezco, así que no acostumbras a hablar con desconocidos. Me habrás entregado y pareces enamorado, pero me acabas de conocer. Yo que no rechazo tu mano, así que entiendo mis sentimientos. Ya que me la das, no eres conmigo porque ya no puedo separarme de ti. Oh no, suéltame, suéltame. Padre, padre, suéltame. ¡Alto! Responsables del reino de Wilma ante la devota imagen de la Virgen de Candelaria.
pero yo me paro y pienso. Pueblo que no tenga historia, para mí es un pueblo muerto. Los siglos 14 y 15 fueron para La Gomera, siglos de mucha gente, de dolor y sufrimiento, sobre todo para Juan, que fue el rey de los momentos, y para su hija Ibaya, que fue la perla y espejo, donde se miró su padre y cuando la conoció. En defensa de Ibaya, aquí la muerte le dio, al señor y a Peraza, hombre orgulloso y severo, a los dos de este romance solo le quedó. Que se cante nuestra villa, que se cante nuestro pueblo, que se cante nuestro barrio, porque siempre habrá romeros que deseen conservar el canto de su abuelo. Los que nacimos en Palupa le debemos la historia que le dejaron de la baja de Cristina. El joven Miguel Peraza a una joven vio, y de ella quedó prendado, ciegamente enamorado, tanto que la apeteció. Su deseo no logró, fue por deseo rechazado, por un precepto sagrado que a Dios tenía ofrecido. Como ya sabéis del conde, nuestra leña nos respeta. Nuestra desdicha es completa, eso no se nos esconde. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Que no seamos azotados. Por eso aquí soy llamado para dar muerte a esa fiera y librar a nuestra Gomera de ser sus hijos esclavos. De propia naturaleza, soberana fortaleza, bella esclarecida luz, fue decidida virtud en la tradición aquella, cuya refulgente estrella tuvo la gran magnitud. Próximo de día vivió un sabio que se llamó Ubalupa y lo dotó Dios de gran sabiduría. Ubalupa el invidente su ejército preparó, con un galo armó, alegrando el cielo. Homero, debéis de tener presente que nos vienen a engañar. Debemos una replegar a la orilla de la montaña y aunque venga toda España no nos podrán derrotar. Por fin ofrece perdón a los guantes de la condesa y fue tanto su simpleza que aceptaron con decisión. Hijo mío, no soy capaz de pronunciar palabras, ni de mirarle de frente a la cara.
Pero si de verdad es Ulises, nos reconoceremos mutuamente, pues tenemos una seña que solo a nosotros nos convence. Telémaco, deja a tu madre, que me ponga a prueba. Pero ahora tú y yo nos encargaremos de cómo esto concluya de la mejor manera. Os hemos matado a los más nobles de Ítaca y habla quien quiera venganza severa. Sí, pero cuida tú mismo de eso, querido padre, ya que afirman que tu inteligencia es la mejor y que ningún otro mortal puede rivalizar contigo. Nosotros te apoyaremos y daremos abrigo. Lavados y revestidos, pues, y que el luchadeo nos proporcione una danza festiva y alegre, que parezca que se celebra una boda y no se entienda con la ciudad. La muerte de los